Buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Como siempre, es un gusto tremendo el volvernos a reencontrar en estos espacios de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, señores, y esta noche estaremos conversando con el titular de la cartera de Estado del Ministerio de Turismo, José Napoleón Duarte. Conversaremos con el ministro sobre los proyectos que han de venir en la implementación de estas nuevas vacaciones que la población salvadoreña está disfrutando desde ya, no solamente en las diferentes playas del litoral salvadoreño, sino que vamos a hablar también sobre los proyectos que han de venir de la primera piedra, sobre un proyecto muy ambicioso en el Cerro Verde, entre otros temas. Conversaremos también sobre otras, en alguna medida, proyectos o articulación de inversión que se está planteando para nuestro país. Aguánteme un segundo porque vamos a conversar con el ministro de Turismo acá en el estudio de 8 en Punto, Canal 33. Señores, saludamos a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de esta su entrevista 8 en Punto, como lo es Banco Agrícola. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Y bueno, señores, nos incorporamos en estudio para darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el ingeniero José Napoleón Duarte, ministro de Turismo. Ministro, un placer tenerlo en su casa. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Muy fino. Mire qué propio a la temporada anda usted ahora, ministro. Pues yo quisiera andar con una camisa más. Pero aquí estamos, miren. Gracias. Yo le deseo todas las mejores vacaciones. Gracias. Y muchas gracias por venir. Y cuando más trabajamos los dos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Ministro, hablemos rápidamente porque quiero aprovecharlo al máximo sobre los proyectos que han de venir. Y producción me va a acompañar seguro con ciertas imágenes del proyecto Puerto Parada. Cuénteme, porque es un tema sumamente ambicioso en términos de turismo para nuestro país. Por favor. Bueno, este es un proyecto piloto, un proyecto que hemos trabajado durante los últimos 3 años. Lo incluimos en el proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. También ya hicimos la primera presentación a nivel del programa Gobernando con la Gente. Y además hemos hecho ya varios pasos para desarrollar, digamos, el proyecto a nivel de Usulután. En ese sentido, hemos dado ya el paso de la firma de los convenios con los alcaldes municipales. Hemos trabajado el prediseño con el alcalde municipal y con el Comité de Desarrollo Turístico. Y ahora, no sé si lo tenemos en grabado, pero sería interesante verlo porque es un diseño muy bonito que le va a dar valor agregado a toda esa zona y va a rescatar ese valor turístico que tiene Puerto Parada. Esto, el costo, o más o menos la inversión, anda casi por el millón de dólares. Acá tenemos las imágenes, ministro. Vea ustedes, este es el diseño final que tenemos para el tema de Puerto Parada. Y además vamos a tener, eso va a ser acompañado de una serie de acciones que permanentemente vamos a realizar durante, a partir de este año, a finales de este año, lo vamos a construir. En diciembre comenzamos a poner la primera piedra. Más bien que la primera piedra, más bien vamos a iniciar la obra. ¿En qué va a consistir? Es decir, vemos nosotros ahí un puente, un muelle, ministro. ¿Qué elementos va a tener esto? Bueno, primero va a tener un concepto no solamente de muelle, va a dar un concepto turístico en la que se va a rescatar una serie de elementos, como es las mismas casas de las comunidades que están aledañas. Se le va a dar colores diferentes, se le va a poner una condición de calle mucho más articulada, más con valor agregado, como ustedes lo ven, estampado. Ustedes están viendo en este momento lo que va a significar este muelle. Y además tenemos, si ustedes siguen la trayectoria de él,
tenemos diferentes lugares para que los turistas y las personas que van a estar ahí puedan desarrollar. Aquí empleamos también ya el concepto de lo que es el turismo de avanzada. Fíjense que tienen acceso, turismo accesible, que van a tener acceso también para las personas especiales, las personas que tengan algunas dificultades. Okay. Y al final vamos a romper con los esquemas, vamos a hacer algo moderno, donde usted ve las paletas de colores van a ser diferentes, los colores intensos, amarillos, rojos, azules, y desarrollar todo un trabajo con los pescadores. Este es el primer gran proyecto, inicia, como les dije, en diciembre y finaliza en un año, más o menos 11 meses va a ser el periodo de ejecución. En el 2017 lo vamos a tener listo. Eso va a ser así, primero Dios. Ok, háblame un poquito del comercio. ¿Van a haber tiendas de conveniencia? ¿Va a haber una oportunidad para que los salvadoreños de otra forma puedan ofrecer ciertos productos a todos los veraneantes o visitantes? Bueno, se le va a dar preferencia a los micro y pequeños empresarios y pescadores que están en la región, porque la idea no es sacarlos a ninguno de ellos, al contrario, con el alcalde lo que hemos avanzado es generar un espacio para que todas estas personas, empresarios, microempresarios, puedan tener un lugar totalmente distinto, ¿verdad? Que les cambie la vida, que se les transforme la vida, y en esa medida creo que lo vamos a lograr, porque ellos están muy contentos, quieren tener el proyecto, y si ustedes van a ver, tienen miradores, tienen acceso a las lanchas, aquí ahí en el se mira perfectamente cómo usted puede tener acceso a las rampas que van a ver, y los pescadores, que además son guías turísticos y que pueden dar el valor agregado, también lo van a tener. El complementario, como esto es un concepto de proyecto integrado en el turismo del departamento de Usulután, creo que además de favorecer a las personas, a los pescadores, que son más o menos de 136 pescadores y microempresarios, vamos a tener 65 lanchas que van a ser beneficiadas también de alguna forma, y poder, digamos, en el diseño, en la construcción, tomar en cuenta esas aspiraciones pues, que ellos tienen como microempresarios. Luego hay otro... ¿Cuándo arranca ese proyecto, ministro? Esto ya lo tenemos listo, el diseño. Uh-huh. Empezamos el diciembre de este año. Okay. Noviembre, diciembre, ya está programado. ¿Ya se tiene la inversión económica? Sí, ya tenemos el presupuesto. Esperamos arrancarlo ya en principios de diciembre, porque no podemos esperar finales, sino debe ser finales de noviembre, diciembre. Las primeras dos semanas. ¿Cuánto tiempo tardaría en la ejecución? Este proyecto va a tardar entre 11 y 12 meses, o sea, un año aproximadamente de trabajo. Y estoy seguro que vamos a tener un excelente bulevar, un bonito diseño, vamos a tener una construcción rápida, pero sobre todo va a ser un modelo de desarrollo turístico en esa zona, que aborda diferentes temas y va a complementar el trabajo que vamos a hacer en el Puente del Triunfo, que es un proyecto mucho más fuerte, que también creo que debe estar, si no entiendo mal, tienen ustedes el video de Puerto del Triunfo, que es un desarrollo total de cómo el Puerto del Triunfo realmente va a tomar todas unas características. Es un proyecto mucho más alto. Entre los dos estamos hablando de 2.2 millones de dólares entre Puerto Parada y Puerto Triunfo, con la conceptualización muy parecida, pero con la relación, porque ese activo de ese muelle que actualmente está ligado al Ministerio de Defensa, nosotros tenemos una relación con el Ministerio de Defensa, un convenio interinstitucional, están los pescadores, tenemos todo el trabajo que estamos haciendo con los empresarios también y con el alcalde. Acá lo tenemos, ministro, son imágenes precisamente lo que conversaba usted. Sí, ya este es otro diseño, este es un proyecto más pensado, digamos, más grande, más largo, más costoso. Vean ustedes, ahí está el muelle completo con un bulevar extraordinario, llamémoslo así, es un bulevar, un malecón, en la que la gente puede realmente no solamente hacer el tipo de comercio, va a haber museo interpretativo, va a haber, todo esto es el acceso que vamos a tener. Y en realidad esta obra
Ahí está la organización de la sociedad civil que está trabajando con nosotros, está el Ministerio de Defensa, pero también he pedido al Ministro de Obras Públicas que me ayude, porque hay una parte en la que él me puede dar ese valor agregado con la maquinaria que nosotros no tenemos. Entonces, ahí me va a ayudar él. Ya se lo he pedido verbalmente y pues, vamos a hacer una nota, un memorándum para que institucionalmente quede articulado. ¿Qué van a tener estas islas de las cuales se ha mencionado dentro del proyecto? Bueno, aquí vamos a tener una estructura, digamos, de protección, luces, estampados, colores. Vamos a tener, digamos, alguna motivación para la pesca, para que la gente pueda pescar, digamos. Sí. Ahí lo puede ver usted. Sí, Isla 2. Las, van a tener diferentes oportunidades o lugares para que los salvadoreños puedan desarrollar el deporte, como usted lo acaba de mencionar. Es un desafío, ¿verdad? Porque de verdad que vamos a transformar estos lugares. ¿Ya se tiene el financiamiento para los dos proyectos? Ya lo tenemos. Tenemos 1,400,000. Además, una de las organizaciones sociales va a poner $200,000 más. Uh-huh. Y el MOP, que nos va a ayudar con otro... Es decir, yo creo que este proyecto está rondando casi, ya cuando esté completo, 1.7, 1.8 millones, de los cuales nosotros vamos a poner $1.4 millones. Okay. ¿De dónde provendrá el otro financiamiento? Bueno, el financiamiento del proyecto es del Ministerio de Turismo, que es con el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Okay. Ya tenemos eso listo. Y esperamos, pues, ya la plata de las organizaciones sociales ya está también lista. Estamos listos, estamos ya finiquitando lo que es el diseño, la planificación del proyecto. Dado pues las exigencias del Banco Interamericano, pues estamos haciendo el trabajo de acuerdo a los tiempos. Igualmente inicia, yo diría, entre diciembre y enero del 2017. Vamos a tratar de terminarlo en diciembre del 2017 también. Perfecto. O sea, los dos van a estar... Un año aproximadamente, 12 meses para la ejecución de este proyecto. Los dos proyectos vamos... Tanto Puerto Parada como Puerto del Triunfo vamos a tenerlos, esperamos en Dios, en un año. Quizás una de las preguntas de rigor luego de estos proyectos que usted le está presentando, no a Ocho en Punto, sino que a toda la población salvadoreña, que ciertamente cree que el turismo representa una herramienta importantísima para el desarrollo de los pueblos y que genera flujos importantísimos en la economía del país. La otra pregunta de rigor es, ministro, porque muchas personas ciertamente se están frotando las manos, ¿cuándo, si en alguna medida ha conversado con el ministro de Obras Públicas, cuándo será posible una realidad, la ampliación o una ala diferente adelante del puerto de la Libertad? Porque estamos hablando de puertos y obviamente tengo que mencionarle un tercero que sería esta gran oportunidad de polo de desarrollo. Vea, yo creo que el ministro de Obras Públicas ha dado una rendición de cuentas bastante completa. Él públicamente se ha comprometido en el programa Gobernando con la Gente de desarrollar toda una estrategia que va ligado al Puerto de la Libertad, del acceso al Puerto de la Libertad, y quiero decirles que vamos a hacer una gran obra con él, porque el hecho que logremos un bypass de esa naturaleza, de esa envergadura, vamos a descongestionar el puerto, que es el centro turístico más importante a nivel nacional. Vamos a eliminar una cantidad de tráfico porque se va a agilizar cada vez más el proceso. Yo aquí no tengo el diseño, lo tiene él, pero estoy seguro que en 2 años más ese proyecto es una promesa que se haya realizado en el marco de Gobernando con la Gente, que por cierto pues fue hace un par de semanas atrás. Y además, en parte del diseño hemos conversado para hacer algunos miradores y le he dado algunas recomendaciones, tenemos ya diseños para que sean miradores especiales, sobre todo porque en el marco del Puerto de la Libertad ahí tenemos varios proyectos majestuosos que van a hacer realmente la diferencia. Estamos hablando primero de la Plaza Marinera, que es un proyecto que aborda más o menos unos $4 millones. Que no lo tengo, digamos, la maqueta acá, y que estamos en un proceso de contratación en los próximos meses ya
de los arquitectos y de los diseñadores para este proyecto, pero que va a ir armado de tal manera que sea parte de todo este complejo con el Puerto de la Libertad, con el Malecón, el Tunco, el Zonte, que estamos recibiendo varios inversionistas. Hay unos 4 o 5 inversionistas que están, algunos construyendo, otros están en proceso de adquisición de activos para organizar diferentes tipos de hoteles, por ejemplo. Ahí hay unas inversiones importantes que están planificándose con extranjeros, personas que vienen de otros países para poner hoteles, pequeños hoteles con 10 habitaciones, 15 habitaciones de spa. Eso es lo que estamos desarrollando hasta este momento. Ok, ministro, amigos televidentes, acompáñenos. Damos paso a publicidad. En segundo, regresamos con mucho más. Esto se llama 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Seguimos conversando en estudio con el ingeniero José Napoleón Duarte, ministro de Turismo. Y precisamente en este segmento vamos a conversar sobre otras temáticas también que son importantísimas y lo que se ha de venir bajo una oferta turística para los veraneantes en vacaciones de agosto. A continuación, sobre estos tópicos, le presento el tradicional collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su manera. Arrancamos. Apuesta por potenciar turismo en Chalchuapa. Buscan fortalecer desarrollo turístico de 15 municipios de San Vicente y La Paz. Turismo proyecta crecimiento del 5%. Invertirán 11 millones en infraestructura turística en La Libertad. Crean escuela turística con APP para prevenir violencia. Sonsonate será incluido en turismo de la Ruta de las Flores. Sobre estos temas vamos a hablar. El Salvador prevé ingresos de 25.2 millones durante vacaciones. Ministro Duarte, es momento que hagan turismo interno. Consuman lo nuestro. Protección Civil presenta Plan Divino Salvador del Mundo 2016. Y también, señores, le presentamos la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted sea parte integral de la entrevista 8 en punto. Usted ya la mira en las redes sociales, sin embargo, se las presentamos. Dice así: ¿cuál de estas razones le impide hacer turismo en nuestro país? Un 66% dice que la inseguridad no les permite hacer turismo interno. Un 20% la mala economía de la cual está atravesando no solamente nuestro país, sino que las familias salvadoreñas. Un 14% mejores opciones hay afuera de nuestro país que quedarse acá. De 128 votos, usted siga participando, señores, porque indistintamente que nosotros sigamos avanzando, terminemos la entrevista 8 en punto, no para. Nos incorporamos, ministro Duarte, hablemos sobre estos temas. Uy, el tema seguridad, muchos salvadoreños dicen no nos permite hacer turismo interno. Muchos salvadoreños que nos conversan por las diferentes redes sociales nos manifestaban: antes íbamos al Cerro Las Pavas, el tema delincuencial ya no lo permite. Íbamos antes al Cerro Verde, tampoco no lo permite. En las calles de pronto de El Salvador no hay como mucha presencia de la policía y tampoco la iluminación no es la que muchos esperan. Su comentario, por favor. Bueno, la pregunta, más bien la reflexión y la inquietud es importante y hay que destacarla. La inseguridad es un aspecto que está muy conceptualizado en la población. Bueno, aquí en la encuesta que tú haces, el 66% el motivo de la por la inseguridad. Nosotros lo que estamos haciendo es un esfuerzo. Recientemente hemos entregado nuevos equipos a la Policía de Turismo. Hemos trabajado para que el comisionado y el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa tengan mejores orientaciones sobre los aspectos turísticos. El Ministerio de Defensa nos protege, nos ayuda a cuidar los parques, de tal manera que usted puede estar en los parques sin ningún problema.
Ya nuestra directora lo ha mencionado, el comisionado de la Policía de Turismo tiene un programa en la que se destacan todas las rutas turísticas que usted pueda abordar. De igual manera, en el plan de vacaciones y justamente Protección Civil lanzó un plan de vacaciones importante en la que damos recomendaciones, pero al mismo tiempo le decimos a la población puede estar tranquila. Es decir, normalmente las percepciones son muy difíciles de quitarlas, pero sí les puedo decir que estamos avanzando, que lo que está haciendo el gobierno y nuestro plan de seguridad ciertamente está teniendo resultados positivos, digámoslo. No se puede establecer que todos los problemas se resuelven de la noche a la mañana, pero hay mucho optimismo. Nosotros en turismo no hemos visto una disminución de ninguna manera. La gente, lo que le hemos pedido es que hagan turismo en nuestro país, que traten de visitar todos aquellos circuitos nuevos que no se conocen, que puedan llevar a su familia, y estamos seguros que no les va a pasar nada. Es decir, siempre y cuando uno guarde la prevención de los casos, pues usted debe, si va en su carro, tiene que ir con las condiciones que tenga. Minimice los factores de riesgo. Y igual con toda su familia, ¿verdad? De tal manera que eso es un perfecto. Poco lo que queremos. Ministro, hablemos de inversión, que a mí me encanta, y yo tengo en mis notas la inversión de 3 hoteles en nuestro país. Tengo Barcelo, cadena francesa, Fairfield, un 30% de avance de $14 millones de una inversión en nuestro país, y el Hyatt, un 55% de avance de $35 millones. No solamente ha de verse esto como una oferta hotelaria, una oferta turística, sino también captación de nueva mano de obra calificada en El Salvador. Interesante. El proyecto de inversiones va... Siempre hemos platicado de que la inversión pública tiene que ir orientado con la inversión privada. La inversión privada en turismo, bueno, aquí tenemos 4 ejemplos interesantes. Barceló, que es una cadena española. Uh-huh. Esta cadena española está en todas partes. Y qué bueno, ya está aquí en El Salvador. Ha sido una noticia muy positiva. Quiero, pues, no solamente darles la bienvenida como ya lo hicimos en días anteriores, sino estoy seguro que van a tener mucho éxito. Tienen planes muy positivos para nuestro país. Y creo que esto es lo que hay que resaltar, Sergio, cuando uno habla de El Salvador. Son cosas nuevas que se están dando, gente extranjera que llega, anda haciendo turismo, la gente llega a conocer el país. Son buenas inversiones. Luego tenemos una nueva modalidad que me parece que se está articulado de acuerdo a nivel internacional, que es hacer hoteles en los centros comerciales. En este caso, Las Cascadas es una inversión muy importante en la que está incluyendo un hotel. Ya ustedes pueden verlo, se ve por donde uno va en la zona, ahí se está viendo cómo va increíblemente hacia arriba ya el hotel y el estacionamiento, porque hay estacionamientos subterráneos. Estamos hablando del Hyatt, pero también la Gran Vía se está haciendo un hotel que también ya lo inauguramos, que son proyectos de interés turístico nacional y que además pues también hay que darles la bienvenida. Son número de habitaciones que vamos a tener nuevas, que pasan de las 300 habitaciones entre los dos hoteles, pero que además también hay otros hoteles en el Puerto de la Libertad. Uh-huh. Ya mencioné 4 de ellos. Uh-huh. Estamos viendo un total de más o menos entre 10 y 12 hoteles que se están construyendo en diferentes zonas. Esto es lo que yo siempre he insistido. Estamos articulando los esfuerzos con el proyecto de interés turístico nacional. Queremos que vengan más hoteles, que construyamos una oferta interesante para que los turistas puedan tener diferentes opciones. Y esa es la razón de por qué estamos dándole al Departamento de la Libertad y al Departamento de la Usulután estas opciones. ¿Por qué? Porque la riqueza del Salvador, parte de la riqueza del Salvador, está acá, es en la zona costera marino. Ustedes lo ven. Acá, okay, esta cámara, por favor, si están fijos. Ustedes lo ven, este es lo que es
todo en la Bahía de Jiquilisco, la península de San Juan del Gozo. Uh-huh. Y para nosotros es importante que los proyectos lleguen a término feliz. Por ejemplo, bueno, y en la Bahía de Jiquilisco nos mencionaba aquí el Triunfo. Sí, aquí les mencioné dos, el Puerto Parada, uh-huh, y Puerto El Triunfo, están acá en esta zona, pero aquí hay una serie de islas y accesos, por ejemplo, en toda la parte de la península de San Juan. Aquí está la isla del Espíritu Santo, uh-huh, aquí tenemos toda la Bahía de Jiquilisco. Estos son lugares extraordinarios y bellísimos, y ojalá que podamos darle más valor agregado. Uh-huh. Tenemos San Dionisio, que es parte de nuestra oferta, tenemos Berlín, ahí está también Alegría, uh-huh, y Usulután, y Puerto Parada, que ya lo mencionamos. Y en el Puerto de la Libertad vamos a tener también, junto a esta gran inversión, lo que es el mejor parque de aventura que vamos a tener, que estamos trabajándolo con el Instituto Salvadoreño de Turismo, uh-huh, que se llama Adventure Park, que es el parque de aventura en el Parque Denninger, que es algo que los diseños, estoy seguro, van a quedar... ¿Qué tendrá? ¿Montañas acuáticas? ¿Tenemos un parque ecológico? Bueno, cuando ya tengamos los diseños, okay, vamos a ver exactamente. Bueno, la inversión para nosotros es bastante buena, porque este tipo de inversiones no lo hacemos con frecuencia en los parques, ¿verdad? Perfecto, vamos a otra pausa, señores. Esto se llama Hecho en Punto. Volvemos. Muchísimas gracias, El Salvador, por su preferencia. Ministro Duarte, hablemos de otro proyecto ambicioso que en el pasado se denominaba el mirador de aquello que conocíamos nosotros como el Faro del Pacífico. Y hoy parece que nuevamente se le apuesta a una inversión de $1,000,000, donde se va a poner la primera piedra de un hotel con 7 habitaciones, conocido como el Cerro Verde. Cuénteme. Sí, bueno, han pasado muchos años. Yo creo que nosotros lo conocemos desde que somos niños. Sí. El Hotel Cerro Verde es un hotel... llamémosle un referente, un faro del Pacífico para todos. Lástima que el volcán no pudo seguir haciendo su trabajo. Mire, cuéntame, pero hay una anécdota bien bonita, o mitología, si lo podríamos decir, que cuenta que lo empezaron a construir este hotel y el día que lo terminaron se apagó el... Es correcto. La sumaria, ¿es cierto? Sí. Bueno, nosotros por eso ya estamos tranquilos de que vamos a poderlo rescatar. Bueno, hay que meterle pero algo, mira, de estos años ha sido siempre en mi agenda, ha estado la permanente insistencia de que logremos recursos para rescatar el Cerro Verde, sobre todo porque es un hotel histórico, un patrimonio nuestro, de los salvadoreños. Y me parece que el trabajo que vamos a hacer es un trabajo muy especializado. Vamos a rescatar al principio 7 habitaciones, vamos a hacer un modelo y bueno, vamos a ver cómo nos va en el presupuesto, porque las cosas no han sido fáciles. Pero lo que queremos es que en el 2019 este hotel ya tenga, digamos, esté cubierto todas sus 30 habitaciones que actualmente tiene y que no están abiertas y que no tienen la chimenea, no están articulados con las salas, no hay restaurantes, no hay equipo. Entonces hay que equipar el hotel, hay que ir poniendo tuberías, etcétera, etcétera. Ok. Ministro, hábleme de las caravanas turísticas en Estados Unidos para estimular el mercado norteamericano, y es el segundo más importante. Bueno, el mercado de los Estados Unidos, estadounidenses y salvadoreños en el exterior, representan el 36% de nuestro mercado. Es muy importante, pero quiero decirles que estas caravanas son una relación de negocios que se tienen con nuestros empresarios en los lugares diferentes de mercados, en este caso norteamericanos. Vamos a estar en el mes de agosto en Chicago, en Nueva York y en Washington. Vamos a tener jornadas de acercamiento de negocios. Llevamos cerca de entre 10 y 14 empresarios en cada gira. Por supuesto, en este sentido, he enviado una nota a nuestro canciller para que nos dé el apoyo que siempre él nos brinda en estas jornadas. Y después, en septiembre, está la caravana a Los Ángeles, a San Francisco. Tenemos la feria de turismo médico también, que vamos a en una segunda oportunidad a la ciudad
del distrito de Washington, D.C., pero en octubre vamos a estar ya en Houston y en Miami completando el circuito de ruedas de negocio complementadas con las ferias internacionales. Esto sería el mes de octubre, Miami y Houston, ¿verdad? Miami y Houston. Y en septiembre, sí. Los Ángeles, San Francisco, y en agosto, Chicago, New York y sí. Washington. Buena tarea tiene ahí para ¿sí? ir a ver todo este esfuerzo que se está haciendo. La verdad es que sí, que los empresarios están con la gran oportunidad realmente de concretar negocios, de seguir trayendo turistas. Tenemos el crecimiento, quiero decirles que a pesar de los problemas que tenemos, a pesar de las dificultades de inseguridad, vamos avanzando, pero sobre todo quizás lo más importante es que estamos creciendo. No es el crecimiento extraordinario, es un crecimiento entre el 4 y el 5%. Pero a mí lo que me interesa realmente es que vayamos creciendo poco a poco, sosteniblemente, uh-huh. y eso le va a dar consistencia al destino. Perfecto. Ministro, para que la población salvadoreña pueda sentir confianza, bajo un ítem de la pregunta que articulábamos, donde la gente decía, además de por el tema económico en este país, ¿por qué prefiere usted quedarse en su casa o no hacer turismo? El tema de la inseguridad. Plan Divino Salvador del Mundo 2016, por favor, cuéntenos a detalle. Bueno, usted sabe que en todas las vacaciones, dependiendo de las temporadas, si son Semana Santa, agosto o la temporada de final de año, son temporadas diferentes, se celebran diferentes vacaciones. El sector público sale a sus casas, no se quedan encerrados realmente. Yo puedo decirles el crecimiento que hemos tenido gracias al esfuerzo que han hecho nuestras instituciones. El Instituto Salvadoreño del Turismo, por ejemplo, ha mostrado un crecimiento importantísimo en las temporadas tanto bajas como altas. En el caso de agosto, pues hay mucha gente que viaja a los parques. Estamos recibiendo, y al final de la temporada pues lo vamos a reportar, más de 350 mil personas en los parques, en los 14 parques. Pero además, y es una buena oportunidad, porque lo que quiero es abrir los espacios para que la gente conozca. El día de mañana tenemos el campeonato de fútbol de playa, que todos pueden asistir. Es un campeonato de fútbol muy atractivo, vienen 4 países a competir. Creo que es importante esto, desarrollarlo y estimularlo permanentemente para que ustedes conozcan estas actividades. Hay que seguir apoyando a la selecta, a los guerreros de playa. Uh-huh. Y creo que es una buena oportunidad para estar en la Costa del Sol, ir a disfrutar de las playas, de los volcanes. Tenemos redes y turismo, tour, paquetes. Tenemos buses alegres, city tour. Es decir, hay una serie de condiciones que antes no estaban. Y esa es una de las razones del por qué usted puede hacer turismo interno. Porque hoy están más organizados los empresarios, tienen más opciones, tienen mejores negocios y ahora se está fortaleciendo ese turismo interno, a tal grado que las encuestas que hemos realizado nosotros de los movimientos que existen en turismo interno, el crecimiento pasa el 15%, que es diferente al turismo internacional. Se está tratando de fortalecer la oferta. Ya les he hablado de al menos unas 10 inversiones entre inversión pública e inversión privada, de hoteles, de proyectos pilotos. Y las razones fundamentales es, aun cuando las encuestas dicen lo contrario, tengan la confianza de ir a disfrutar de su propio país. Nosotros el año pasado, en nuestra investigación, notamos una salida importante de salvadoreños a los distintos países. Eso no significa que no podemos salir, que es un pecado salir, no. Hay gente que tiene más recursos y por supuesto sale a diferentes destinos. Puedo decirle, nosotros tenemos estadística y sabemos que en la temporada de Semana Santa hay un balance muy, muy similar entre la gente que nos entra y la gente que nos sale. Pero en la medida en que nosotros hacemos las campañas a nivel nacional e internacional, tenemos que hacer ese balance. Cualquier cosa que ustedes vayan a un parque, a un lugar turístico, hagan un gasto, no importa si ese gasto es pequeño o grande, eso siempre va a ser útil, porque lo que está sucediendo es que va a distribuir esa plata
en los microempresarios, en los negocios que están en las rutas turísticas, en la gastronomía, en los restaurantes y en los hoteles. Le va a dar propina a la gente y esto le da trabajo estable. Por eso es que las investigaciones dicen que el empleo de turismo está mejor pagado que cualquier empleo a otro nivel, porque los salarios que se establecen son mayores y de mejor calidad. Ok, ministro, tengo en mis notas el informe que usted presentó de la gestión al frente de una cartera tan importante, y es que durante el informe de labores, el ministro José Napoleón Duarte anunció que en el segundo año de gobierno los ingresos por turismo alcanzaron los 1.187.05, tengo aquí mis números, sí, señor. ¿Correcto? Perfecto. Un crecimiento de 5.1% si se compara con el primer año de gestión, cuando reportó 1.110.20 millones de dólares. La cifra, según explicó el funcionario, es decir, su persona, tengo aquí mis notas, superó en las proyecciones del 4% que la Organización Mundial de Turismo anunció para la región centroamericana. ¿Realmente traspasó las expectativas que tenía? Es correcto. Yo quisiera estar creciendo al 10%, 12%, pero tenemos limitaciones. Es un destino que estamos construyéndolo en este momento. Lo que usted ha dicho es absolutamente correcto. Inclusive nuestro presidente lo ha mencionado en algún programa especial. Pero lo que quiero es el significado de esto. ¿Qué es lo que pasa cuando llega dinero de fuera, como el gasto turístico que reporta más de 110 dólares el promedio del gasto turístico? Eso trae como consecuencia un flujo de caja muy importante en los negocios, trae como consecuencia una redistribución de los ingresos para la gente más vulnerable, trae como consecuencia la gran actividad que se desarrolla con la micro y pequeña empresa, trae como consecuencia inversiones en turismo, en el empleo, genera empleos cíclicos, pero también formales y sostenibles. Por eso es que las cifras de empleo las hemos mantenido, las que están en el Seguro Social, pero que inclusive no son como muy certeras, porque hay muchísimo más empleo de lo que ahí podemos notar. Trae inversiones extranjeras, trae inversión nacional. El turismo es, yo siempre he dicho que es un proyecto extraordinario, que el gobierno debe de apostarle como una política de Estado, y que deberíamos de pensar en un sector que no solamente es absolutamente rentable, sino está produciendo, imagínese usted que nuestro presupuesto de turismo, incluyendo las dos instituciones autónomas que reportan a turismo, más el Ministerio de Turismo, tiene un presupuesto que no llega a los 18 millones de dólares, y producimos 1.187 millones de dólares, más el turismo interno, que hoy está produciendo 125 millones de dólares al cierre del 2015, y al 2016 estamos con una expectativa de 145 millones de dólares. De tal manera que por donde usted lo agarra, el sector, los países han hecho del turismo una fuerza poderosa para resolver los problemas de cada nación. No tengo mucho tiempo, sin embargo, quizás en una sola palabra, si podríamos contabilizar este año, ¿cuántos barcos turísticos de gran calado han venido a costas salvadoreñas? En un segundo. Cinco. ¿Cinco? Cinco. Perfecto. Señores, pausa comercial en 8 puntos. Volvemos. Estamos de regreso a El Salvador. Muchísimas gracias por su preferencia. José Napoleón Duarte, ministro de Turismo. Llegamos al final de la entrevista de 8 puntos. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Gracias, disfruten las vacaciones y nos vemos la otra semana. ¿Cuántos barcos para el 2017? Creo que son 9. Vamos a sobrepasar las expectativas. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Señores, gracias. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón. Permítame, aquí le damos vuelta. Aquí nada puede estar de lado en 8 puntos. Porque es parte activa de la entrevista 8 puntos y nosotros nos trasladamos precisamente para compartir con ustedes el consolidado de la participación ciudadana. Hasta este momento usted siga participando, porque 8 puntos no para, no duerme. Señores, ¿cuál de estas razones le impide hacer turismo en nuestro país? Un 67% la inseguridad, un 19% la mala economía, no solamente de El Salvador, sino de las familias salvadoreñas. Un 14% mejores opciones fuera del territorio salvadoreño, de 148 votos. Siga participando. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. No me resta más que agradecerle. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta mañana. Que descanse. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.